señoras y señores, a todos, así vivimos el 2013, ustedes y Box Azteca Team, aquí, en la casa del boxeo. Y claro que hubo segundas oportunidades, vibramos juntos con los regresos de Juan Manuel Márquez y Manny Pacman Pacquiao. ¡Entra ahora Timothy Gatti! ¡Pero qué mal ataca Juan Manuel! ¡Se queda parado Timothy! ¡Entra Timothy más adelante! ¡Se esconde Juan Manuel! ¡Le pega! ¡Una derecha dura que lo hace tartamillar! ¡Pero más se te espalda! ¡Que otra vez se queda a la distancia! ¡Le cierra la escuela! ¡Se resbala Juan Manuel en ese momento! ¡Puede marchar con los contados! ¡Ay! ¡Entra la derecha que puede ser importante! ¡Vamos! ¡Un Timothy Braille que sale con pierna! ¡Entra otra vez la derecha! ¡Sería el ataca a Timothy Gatti! ¡Entra la derecha de Juan Manuel! ¡No va hacia adelante! ¡Se esconde Gatti! ¡Ataca al propio Juan Manuel! ¡Lo conecta en dos ocasiones! ¡Pierna! ¡Entra izquierda y derecha! ¡Se esconde Timothy! ¡Ataca Juan Manuel! ¡Los dos están dando! ¡Entra le pega a Juan Manuel! ¡Sale rebotado hacia atrás! ¡Empieza a festejar! ¡Suena la campana en la última parte! ¡Rebotaron a Juanma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lama, lama! Hacer en esta contienda, sigue recibiendo por todas direcciones, a izquierda y derecha, llanamente no es capaz de encontrar a Pacquiao, que le repite con dos izquierdas violentísimas. Entra otra vez el Manny, termina por sacudirlo, Brandon Ríos se amarra, ya no quiere sufrir más Julio. Celebramos con todo México desde Macao en China la coronación de Juan Francisco el Gallo Estrada como campeón del mundo. Y ahí lo agarra con esa combinación de tres golpes. Porque esa mano izquierda está doblando al Hawaiian Punch, ahí resistiendo el ataque y la mano derecha está yendo al Amazon. Este gallo es el mejor que conocía por mucho y está haciendo la mejor pelea de su vida. Vivimos revanchas espectaculares. Peter Chini Andoraire. ¡Donae! Está queriendo encontrar la forma de evitar. Entra a la derecha otra vez. Sabrosa, dura, hace tambalear a Peter Chini. Termina por cerrar. Lanza los puños de derecha. Se vuelve un buen parteo completo. ¡Qué mala parece chiste, Carlito! En esta pista ha sido así. Termina por lanzarse. Claro. Ahí termina por atacar a Chini. Entra Nonito también. ¡Está con todo! ¡Es una guerra de golpes! Para cerrar Víctor Chinian, casi se va la lona Nonito. Hay que lanzar los golpes, logra conectar con la mano derecha. Ahí cuidado con las cabezas y se fue la lona. Los trabajos como una avestruz. ¡Está noqueado, carajo! ¡Está noqueado! ¡Está noqueado! ¡Un golpe impresionante! ¡Está noqueado aquí! ¡Los trabajos como una avestruz! Y viene aquí Filipino Fly a tratar de terminar la obra. Aquí está, puede ser el gran momento para poder hablar otra vez con la mano derecha y con la izquierda. Puede llegar el doctor para parar la pelea y pararon la pelea. Se acabó, qué manera de sacar la pelea. Llegó ahí la combinación poderosa, la que necesitaba. Filipino Flash, Nonito. Alvarado, de poder a poder. Ahí lo puso mal. Mira. Entra, señores, termina por tambalear a Michael Alvarado. Otra vez lo pone mal. Por más, conectó con la mano derecha en dos oportunidades. Michael Alvarado parece que se puede ir a la lona. Ahora habrá
que entre mexicanos en el boxeo hay guerras espectaculares. Tyson Márquez, Giovanni Segura, Bad Boy Rosas, Topo Rosas. Un 2013 lleno de enormes batallas entre mexicanos. Tiro tototes. En emoción gritamos con todo ante los grandes knockouts, vibrantes y únicos, de campana a campana. 9 puntos para Delvin Rodríguez. Esta mano izquierda y Miguel Ángel Cotto. Y el referee, flaco favor, le hace, dice que ya no va más la contienda. Se lo llevó de corbata el referee después del impacto y se lo tragó de un solo bocado Miguel Ángel Cotto. Este Miguel Ángel Cotto está de regreso, señores. ¡Qué round! ¡El capítulo! Hicieron ahí retumbar el cerebro de Orlando Cruz. ¡Ay, se fue la lona! ¡Se fue la lona! ¡Vaya manera! ¡Ya no se va a levantar, Rolfo! ¡No se va a levantar! ¡Está noqueado! ¡Está noqueado! ¡Está noqueado! ¡Ahí está! ¡Campeón del mundo! Orlando el City salido. Otra noche mágica. Otra noche de ensueño del City salido. Y ahí es levantado en hombros. ¡Qué peleadorazo! ¡Avance adelante! Termina por rebotar. ¡Vuelve a lanzar! ¡Ahí está! Campeón del mundo, lo habíamos dicho claramente. Mikey García tenía para eso y para más. Y seguimos en la alfombra roja, señores. Vean nada más de emoción. Esta final de Campeón Azteca. Y ustedes lo están viendo en la casa del boxeo. Ya llegaron nuestros conductores. Ahorita vamos a hablar con ellos. Y miren nada más. El primero, Rodolfo Vargas. Rodolfo, buenas noches. Bien, muy contento, emocionadísimo, el ambiente ya está. Sí, vamos a ver una combinación extraordinaria, una gran pelea como tiene que ser. Sigue buscándolo, entra ahora con derecha, ambos se impactan, doble golpe por parte de Rosés, quedó abierto el muñeco, sigue atacando en terreno corto, qué tirote Julio. ¡Qué tienes asazo la casa de Rosés! Entra otra vez Rosés, el muñeco Uribe, vuelve a encontrarlo. ¡Qué espectáculo han dado! ¡Qué clave!
veteranos con raíces y con poder. Nos rendimos en el 2013 ante los puños letales de los hombres que dejaron siempre a sus rivales en la lona. Oscar Valdés. Veo un Oscar Valdés que va subiendo de peso. Creo que ya lo veremos. ¡Ay, ay, qué gancho! Gancho de mano izquierda entró dibujadito ahí. Dos operadores en el centro del cuadrilátero. La mano trabajando y la derecha que lo manda a la lona de nueva cuenta. Últimos segundos ya de este primer capítulo. De esta... ¡Se acaba! ¡Adiós, vámonos! ¡Se acabó la pelea! ¡Cero, cero! ¡Se entra, señores, el ataque! ¡Ahí está justamente Oscar Valdés! ¡Ya lo tiene, lo está preparando! ¡Ataque lateral, se queda parado en horizontal! ¡Pero empieza a meter la fuerza! ¡Entra, obediente, el referee dice! ¡No más para la güerita! ¡Perdón! ¡Para el güerito que estaba recibiendo! ¡Ahí se dobla, pero no se rompe este Jesús Lule! ¡Tremendo cierre de Oscar Valdés! ¡Castigando! ¡Ahí lo tiene contra las cerdas! ¡Ahora sí no hay respuesta de Lule! ¡Y tremendo derechazo! ¡Casi cifrado ahí! ¡Vaya combinación! ¡Y llegó el knockout que cantabas! ¡Julio César Chávez llegó el knockout! ¡Venga para que se entretenga, le dijo Oscar Valdés! Y Oscar Valdés en cualquier momento puede conectar un golpe. Contra Timothy Bradley. Otra vez castigando. Este Ruslan es valiente, el Amazon. Otra vez la mano izquierda y la derecha que llega de su lado. ¡Esto es caída! ¡Es caída! ¡Es caída! ¡Es el referee! ¡Anda mal, anda mal! ¡Gritando! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es posible? Bien por Bradley, el que asegura ser campeón del mundo. ¡Lo tocan! ¡Entra una izquierda deliciosa! Suelta un derechazo, dije, esa es mi falta. ¡Ahí lo pone mal! ¡Ahí lo pusieron mal! En ocasiones, se va con cruzado. Terminaron por cazar a Timothy Bradley. ¡Anda mal, anda mal! ¡Anda mal, le revuelven el cerebro! ¡Anda mal, Terminó anda mal! Bradley vuelve a tratar de sacudirse todo lo que tiene. Dispara, se mueve, provoca con confianza. Lanza todo lo que tiene. Últimos segundos de puro alarido. ¡Entra a la izquierda! ¡Entra a la derecha! ¡Vuelve a atacar a Bradley! ¡Pégale, dice! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡La izquierda
poder. Es tanta la emoción que los combates, las broncas fuera del ring, también nos electrizaron en el 2013. Once again, schedule 12 rounds for the vacant WBO Super Welterweight Championship. Inicia en Tijuana. Así es, en tu casa, Eduardo Ramazzotto Lama. Palpitar de una gran noche de boxeo. Saludos para todos. Tijuana nos convoca, pero además Antonio De Marco en un recodo del camino con ganas de trascender. De Marco apuesta por 2014 y nosotros también. Marco Antonio Barrera, mi Marco. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Ojalá que hayan pasado feliz año. Pues ya muy bien, bien recuperado la voz aquí. Listísimo para ver lo que va a ser esta pelea de Antonio De Marco, que quiere llegar a ser campeón mundial nuevamente y lo hace de la mano de Freddy Roach. Así es, Rodolfo Vargas. ¿Qué tal, compañeros, amigos de la Casa del Boxeo? Levanta la mano Tony De Marco en este 2014 para convertirse en una de las figuras importantes precisamente a nivel internacional y estará enfrentando al que ya ha sido presentado, Claudinei Lacerda. Él viene de tierras brasileñas. Todo el equipo de Box Azteca. Le saluda Carlos Alberto Aguilar en un marco interesantísimo. Detrás de nosotros incluso el boxeador mexicano del momento, sin duda alguna, que es Juan Manuel Márquez, que está también de visita aquí. Por ahí está también Mario Abraham, Fernando Beltrán, todo este equipazo que, señores, hemos estructurado un gran camino de cara a lo que es el 2014 y hemos tenido un año espectacular en la Casa del Boxeo. Un año 2013 que terminó simplemente de manera impactante. Por lo pronto, escuchamos ya a Jimmy Lennon Jr. en la presentación estelar. Rodrigo García. Ahí está Juan Manuel, justamente, Mario Abraham, los dos americanistas de cepa, ¿eh? Vinieron a ver perder a sus águilas ayer. En definitivo, y aparte se llevaron en la final un 5-1 donde el América no metió un solo gol. Eso sí también es cierto. Bueno, señores, aquí estamos ya para comenzar. Vamos a ver cómo le va a Rodrigo García. Rodrigo García, señores, nos lo han tostado mucho, nos lo han preparado mucho. Me parece que el chico tiene muchas facultades, Lama. Es momento de despertar. Es que es una de las apuestas fuertes de Sanfer para 2014 y más allá, señores, para aquellos que nos dicen que ya no hay boxeadores. Sanfer está creando nuevas figuras. Aquí tienen a Rodrigo García. Sonó la campana, señores. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Un campeón pone a temblar a su rival. Dejate patrocinador oficial. Evita el exceso. Arrancó ya la contienda y de qué manera Rodrigo García así le da la bienvenida a este brasileño Claudinei Lacerda. La intervención del tercero sobre la superficie de manera atropellada ha iniciado este pleito. Esos bríos, esas ganas que tiene el peleador brasileño provocan ahí este intercambio de golpes de manera desordenada. ¡No! Izquierda
Ahí el peleador brasileño cimbró a Rodrigo García, que fue sorprendido, campeón mexicano. Sí, creo que esta pelea, Rodolfo, huele a knockout, Rodolfo. Creo que los dos han salido con todo. Se hablan cosas buenas de Rodrigo García. Esperemos que este año le vaya súper, pero súper bien. Necesita tener mayor actividad, ha mostrado buenas cosas en sus presentaciones anteriores, pero estas han sido aisladas en este 2014, apenas arrancando el año, en este mes de enero está ya teniendo combate, así que la idea y el proyecto es otro definitivamente para Rodrigo García, pero primero tendrá que salvar este obstáculo. Ahí, después de que abanicó el peleador brasileño, se lanza con todo Rodrigo. Lo lleva contra las sogas, alcanza a castigar y prácticamente le estaba dando la espalda el brasileño a Rodrigo García, Marco Antonio Barrera. Fíjate que como que Rodrigo le encendieron ahí los focos rojos, ese volado que le dio la cerda ahí, como que le hizo despertar. Lo hemos visto en varias ocasiones aquí transmitiendo, le vuelven a meter ese volado, es un peleador con muchísimo futuro, pero ahí vamos a ver cómo se va a llevar hasta cerda. Otra vez se coloca de manera muy lateral este Claudinei Lacerda, incluso le puede llamar la atención. El referee alcanza a conectarlo bien con la mano derecha en el parietal izquierdo y va para adelante con todo este Claudinei Lacerda. Se planta bien el Rodrigo García, es uno de esos peleadores peligrosos. Se lanza con todo y el cuerpo como un burele buscando al torero y ahí otra vez alcanza a conectar Rodrigo García. Necesita mayor trabajo de la mano izquierda para mantener a raya a este brasileño cuando queda menos de un minuto el amazón. Claudinei no tiene la menor idea de lo que es defenderse en el boxeo. Le pudieron parar la pelea en el primer round, pero metió una mano impresionante sobre Rodrigo García. Otra vez alcanza a conectar ahí Rodrigo García. Empieza a perder combustible el brasileño. Dime, Julio. Fíjate, Rolfo, creo que Rodrigo García debe de golpear un poquito el cuerpo, Rolfo, ya que arriba se ve que el brasileño está aguantando todo. Le falta conectarlo abajo para que se caiga, Rodolfo. Ahí está. Si se pega al cuerpo, la cabeza cae sola. Dicen por ahí, últimos segundos ya. Se han encendido las luces ámbar. Va a terminar de manera milagrosa el brasileño. Me parece que esto no va a durar mucho. Se fue el primer round del año en la casa del boxeo. Bueno, señores, ahí aparece Rodrigo García. Es cierto, se lleva un gran golpe, pero termina por soportarlo. Esta es la marca de Marco. Estamos viendo cómo ese volado lo asentó muy bien, lo agarró también, ve nada más. Lo agarró entre mal parado, pero sí se lo asentaron muy bien. Y vemos a cómo Claudinei Lacerda se queda ahí enconchado, tirándole muy buenas combinaciones. Rodrigo García, como decía, gran campeón. Le falta tirar un poco más abajo para empezar a quitarle esa resistencia que él tiene, pero en general ha sido un round excelente para Rodrigo García. Lo hicieron trabajar a pesar de que Claudinei Lacerda tiene un estilo desordenado y no tiene algo específico para hacer, pero sí lo hizo trabajar. Fíjate que soltó un golpe lateral que le pegó en el cuerpo y lo resintió Claudinei. No se ha dado cuenta de eso. Rodrigo García, sonó la campana. Sí, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, la mitad. 10 puntos para Rodrigo García, 9 puntos para Claudinei Lacerda. Muy apurado, muy desesperado Rodrigo García. ¿Por qué tanta prisa? A mí me parece que tiene que tranquilizarse, trabajar, es temprano en su carrera de boxeador. Es cierto, yo también asumo eso, pero me parece también que a Rodrigo le tocaron el rostro y como que dijo, a ver, vamos a poner las condiciones claras. Aquí el boxeador soy yo y se ha puesto a trabajar ligeramente acelerado, pero lo está haciendo, Julio. Como decimos en Culiacán, se encanijó Rodrigo, que la verdad está peleando. Creo que bien, como fíjate, estoy de acuerdo con la Amazon, creo que debe tranquilizarse Rodrigo, debe manejar ese jab, tú Carlitos, ese jab, ese cruzado de derecha, sobre todo golpear el cuerpo, tú Carlitos, porque se ve que el brasileño aguanta arriba bastante. Aguanta bastante el golpeo, pero es cierto, es verdaderamente rústico para boxear. Se para, lanza lo que tiene arriba y cuando abre, es la oportunidad que tiene Rodrigo García. Lo que no hace peligroso es que es impredecible este chico brasileño, Claudinei Lacerda. Por lo pronto intenta aproximarse ahora Rodrigo García. Lo estaba encontrando, la derecha pasó cerquitita justamente de una de las zonas de los pómulos. Intenta otra vez, termina por atacar y vean cómo lo baja. Tiene que intervenir justamente el tercero a la superficie, Lama. Fíjate, Sarque, Rodrigo es muy impreciso, por lo mismo que acabo de decir. Se lo quiere comer y tenemos toda la noche por delante. Despacito, hay que colocar los golpes, hay que tratar
de que lleguen a donde la mirada apuntó y no que se pierdan en el vacío. Está en una categoría bien complicada, señores. Welter no está fácil, así que Rodrigo va a tener que empezar a trabajar eso, a sacar todo lo que hemos presumido de este chico a lo largo de las diferentes transmisiones en Box Azteca e iniciando esta temporada 2014, Julio. Sí, fíjate, Carlitos, que tiene con qué, la verdad, tiene buenas hechuras, tiene buenas combinaciones. Se desespera un poquito también por el estilo de la Cerda, claro, que, no es fácil. Que no tiene un estilo indefinido. Y creo que debe de golpear un poquito el cuerpo, es lo que le hace falta, manejar ese cruzo de derecha y luego irse con el gancho abajo, Rolfo. Y termina por atacar ahora Claudine y hasta saca la lengua, quiere desesperarlo. Marco, te escucho. Sí, estamos viendo a Claudine Lacerda un poco rústico ahí, por ahí lo agarraron bien con ese volado de mano izquierda. Sigue caminando muy bien ahí Rodrigo García, le quiere contragolpear ese ya, pero no se va a poder por la forma en cómo se pone de lado ahí Claudine Lacerda, que se lo va a llevar todo el tiempo ahí con el puro cuerpo, pero ahí lo agarra a las cuerdas y lo empieza a acribillar a dos manos. Y vean lo que hace, ligeramente le gana la posición ofensiva, termina por levantarlo en dos ocasiones, ahí lo tiene otra vez, termina por castigar con derecha, intenta meter la izquierda, se esconde ligeramente Rodrigo y termina Claudinei por abrazarlo. Se ha encerrado, se ha pegado, ha tratado de distraerlo, ha tratado de amarrarlo, de bloquearlo en los brazos, pero Rodrigo, otra vez, cuidado con esa mano. Si él sigue insistiendo con el jab y bajar la mano, está siendo una condicionante muy peligrosa. Suena la campana, al tiro, mi Julio. En la casa del boxeo. Estamos de regreso y arráncate con la magia, ilumínanos, gran mexicano. Fíjate, Rodolfo, que creo que García está peleando bien a seca, se puede decir. Mira, ahí lo agarra con esa izquierda muy bien. Mira, le faltó rematarlo con la derecha. Bueno, pero en fin, creo que Rodrigo está haciendo muy buena pelea. Debe de manejar un poquito, Rodolfo, la distancia. No desesperarse. Cuando le tire el jab y luego a la derecha, tiene que manejar ese gancho abajo, Rodolfo, para bajar un poquito la estamina al brasileño, que ya lo veo mucho cansado. Sí, se le va el oxígeno rápidamente en el transitar de esos 3 minutos. Llega arrastrándose a la última campanada del capítulo. Por lo pronto suena aquí la misma para el arranque del tercero. Antes la tarjeta que dicta, la que manda, la tarjeta al Amazon. 10 puntos para Rodrigo García, 9 puntos para Claudinei Lacerda. En esas ganas exacerbadas de ganar, de pegar, de llevárselo por delante, vemos también mucho instinto de boxeador en Rodrigo García. Hay que administrar todo, dosificarlo y todo va a andar muy bien. Cuidado, puede haber un choque de cabezas entre este par de peleadores. Saludos a todos los curiosos tuiteros que nos siguen a través de nuestro Twitter, @BoxAzteca7, y en los particulares, tremenda derecha ahí de Rodrigo García. Saludos para el Yo Merito también, para Catalina, Rubén y Berenice Arzate, a todos ellos. El señor Rodrigo los saluda. ¡Qué izquierda ahora aquí del brasileño! Alcanzó a conectar con contundencia y otra vez cimbró de pies a cabeza a Rodrigo García. También saludos para Luisa Valverde, Santi Padilla, a todos ellos, gracias por seguirnos a raya aquí, ese loco de Tijuana, gran campeón mexicano. De pronto, cuando parecía que se le venía la noche al brasileño, sacó un golpe importante. Sí, fíjate, Rodolfo, que Rodrigo se lo quiere comer vivo a todo arriba, Rodolfo, y eso está mal. Debe de golpear un poquito el cuerpo, ya que dice golpea el cuerpo con la cabeza que hay sola. Creo que está manejando muy bien el jab, Rodrigo, mira, ahí lo está trabajando muy bien. Si lo combina con ese cruzado de derecha, creo que le va a funcionar, Rolfo. La variedad de golpes puede ser la llave precisamente para el knockout. Y de nueva cuenta aquí Rodrigo se aproxima, se vuelve a encontrar un volado de ese brasileño que puede ser muy peligroso. Los lanza con todo y ahora se va prácticamente de espaldas corriendo y le llama precisamente la atención el tercero sobre la superficie. Eso no lo puede hacer, el oxígeno le empieza a faltar y todavía le falta un minuto a este tercero, Marco Barrera. Sí, fíjate, como lo dice Rodo, ya le está acabando el oxígeno. Pero Rodrigo García lo que debe hacer es aprovechar su larga distancia de él, agarrarle el 1-2, rematarlo ahí al cuerpo en la forma en como se está quedando ahí Claudine Lacerda. Si lo agarrara abajo, rematar arriba, otra cosa sería, pero aprovechando su larga distancia de Rodrigo García. Ahí tendría que venir el castigo abajo y después el remate con el 1-2 arriba, pero no ha alcanzado a descubrir esta posibilidad Rodrigo García, poco a poco, aunque se ha serenado de alguna manera, Lama. Sí, mira, Rodolfo, estamos viendo a Rodrigo y pensando en su futuro, que yo creo que es amplio. Él tiene una ofensiva interesante, su defensa es un naufragio, hay mucho que trabajar todavía. Ahí alcanzó a conectar de manera importante con la mano derecha. Puede ser el momento, aunque quedan ya pocos segundos de este tercer episodio. Va a sobrevivirlo de nueva cuenta
Claudinei Lacerda, el peleador brasileño, se enciende en luces ámbar y este tercero también ha sido una calca de los episodios anteriores en un dominio autoritario de Rodrigo García, aunque debe de ir por delante en las tarjetas, sin duda se fueron tres. Bueno, en la esquina justamente Rodrigo García le advierte, y es cierto, dos volados que le han tocado la cara, Marco con la marca. Sí, de ahí cómo lo agarra muy bien ese contragolpe, yo pensé que era difícil hacerlo por la forma en cómo se mueve y se para ahí la Odiné y la Cerda, pero sí lo agarró muy bien ahí Rodrigo García, debe de tranquilizarse ahí nuevamente, él quiere agarrar y dar espectáculo aquí a la gente aquí a Tijuana porque sabe que es una familia boxísticamente, sí, por así decirlo, pero hay que tranquilizarte, agarrar su larga distancia, empezar a rematar eso 1-2 que lo está tirando muy bien, pero rematarlo al cuerpo. Queda claro que las condiciones de boxeador las tiene Rodrigo García. El caso de Claudinei manda unos mandarreazos que un día se le va a zafar el hombro y ni cuenta se va a dar por toda la fuerza que le pone, Julio. Sí, pero la da los perdidos de chiste, claro, Carlitos, así que debe de subir la mano, es, Rodrigo. Sin duda. Debe de subir la mano, Rodrigo, porque un volado y todo se puede acabar. Señores, sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, 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 Lamita. 10 puntos para Rodrigo García, 9 puntos para Claudinei Lacerda. El brasileño está cansado, esto puede facilitarle un poco a las cosas a Rodrigo que busca definir. Rodrigo está trabajando, está intentando hacer su boxeo. Lo que no me gusta, Julio, es que sigue bajando la mano izquierda. La lanza y la deja abajo, nunca se protege con ella para regresar otra vez a la posición defensiva. Bueno, intenta otra vez, te escucho, Julio. Son detalles que tiene tú, Carlitos, pero creo que esto le va a dar experiencia. El brasileño no es nada fácil. Nada, como, tampoco ¿sí? es una gran, ¿cómo se dice? Chucha figura, corera, sí. Pero sí es un peleador un poco difícil. Sí, por lo impredecible, por lo raro, por los golpes que saca de rara manera, todo eso termina por complicarle a Rodrigo García. Termina por atacar arriba y lo hace Rodrigo García. Se llevó dos abajo, tolera y soporta. Saca buena combinación arriba y terminó por sacudir otra vez al brasileño. El brasileño realmente boxea como puede y a lo que puede. No tiene una estrategia definida, está pensando en un golpe, Lama. Sí, yo creo que no podemos dejar pasar en la condición de la defensa de García Azar. Yo claro. no creo que debamos ponderarlo demasiado mientras este hombre no aprenda a quitarse un golpe. Uno quiero que se quite García. E imposible. No sabe, no lo ha logrado, no sabe cómo hacerlo. Y sigue bajando la mano izquierda. Marco, la marca. Ahí estamos viendo cómo Claudinei Lacerda, de su estilo rústico y pura valentía, le está poniendo ahí. Es más, hasta antes de tirarle como que le enseña cómo le va a tirar los golpes. Vemos un Rodrigo García un poco desesperado porque no le haya el estilo ahí a Claudinei Lacerda. Y no está fácil tampoco encontrar en las zonas blandas porque evidentemente el caso del brasileño es cortito, de tronco pequeño y peligroso con las manos. Eso modifica también el trayecto defensivo que tiene Rodrigo García. En el traslado mucho mejor. Tomó como eje de ataque justamente el centro del cuadrilátero y eso lo hace un hombre ya apoderándose del cuadrilátero. Vean lo que hace Claudinei. Respira profundo porque cada que lanza un golpe lo hace con tanto poder que termina por dar la espalda y ahora sí termina por cubrirse. Lanza Rodrigo García. No le encuentra todavía la forma. Termina por meterle derecha y se aparece Juanjo Ramírez para decir que ya no más. Bueno, Juanjo toma una decisión que no es la más correcta. Evidentemente, Rodrigo García empezaba a hacer una fiesta. Nos rompe un poquito la emoción porque parecía que podía ser algo más complicado, algo mucho más competitivo. Se cruza Juanjo y se acabó la fiesta, Lama. A veces los referees se buscan el problema que no tienen, Carlito. Claro. Mira, el Rodrigo le iba a solucionar el problema que tenía. Quería parar la pelea, lo hubiera dejado dar dos combinaciones más y con eso lo tenía. Pero se apresura y a la gente le queda el sabor. Porque la gente percibe cuando una pelea se tiene que parar y no era el caso. No era el caso. Da la espalda, ¿cierto? Empieza esta ofensiva, juntamos las marcas, la tarjeta de Don Lama, la marca de Marco y la magia del campeón. Es cierto, está lastimado. Es cierto, está sacando golpes, Julio. Y en ese momento se aparece para parar de la contienda. Dios mío, ¿dónde están nuestros referees de verdad, caramba? Creo que se precipita un poquito, pero bueno, son detalles que se le pasan a todos, Carlitos, pero creo que en general hizo un buen trabajo el referee, pero la verdad sí se precipita un poquito, porque como dijo Lamazón, si le hubiera conectado unos golpes más, pues ahí hubiera podido parar la pelea mejor. Las leyes se rompen, no se rompen poquito. Aquí se equivocó y se equivocó. Es que me estaba viendo. No, digas eso. No es lo mismo robar una gallina que robar un banco. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, tenemos el tiempo 2 minutos 17 segundos, el round número 4.
With a time of 2 minutes 17 seconds in round number 4, our referee stops the contest. El referee paró la pelea. El ganador por nocaut técnico, el invicto, Rodrigo García. Bueno, señores, ahí está Rodrigo García. Esperamos cosas mejores de él, pero me parece que tiene un camino importante que descubrir en este 2014. Sí, fíjate, Carlitos, creo que el muchacho tiene facultades. Hay que pulirlo un poquito más, pero creo que nos va a dar buenas sorpresas este año. Esperemos que así sea. Y en Tijuana, Baja California, un privilegio poder compartir transmisión con Marco Antonio Barrera. Se te quiere, se te respeta por todo el público aquí presente, mi querido Marco Barrera, ya recuperado, por cierto. No, ya, muchísimas gracias, Rollo también. Verdad, estamos empezando el año muy bien, empezamos aquí en Tijuana y vaya pelea la que vamos a esperar a ver. Desde luego la presencia del Betillo Gutiérrez, del Jagger López y como plato estelar, Marco Antonio Tony De Marco, este hombre que ya fuera campeón del mundo, todo esto aquí en la Casa del Boxeo. Hola amigos de toda la República Mexicana, iniciando la temporada 2014 de Box Azteca 7 en la Casa del Boxeo. Todo el equipo. Box Azteca, team ubicado, Julio César Chávez. Así recibiste a Juan Manuel Márquez aquí en tu tierra, en Tijuana, Julio. Sí, así es, Carlitos, y bienvenido, Juan Manuel Márquez, aquí a Tijuana. Ahora como una nueva faceta de Juan Manuel, ahora como promotor, esperemos que le vaya bien. Yo creo que le va a ir bastante bien, un Juan Manuel que ha buscado este recorrido a inicios de año. Marco Antonio Barrera. Hola, ¿qué tal? Un saludo, bien, buena visita de Juan Manuel aquí a Tijuana. Es una casa boxísticamente hablando muy grande, saben, lo reconocieron, de hecho tardó en poder llegar a su lugar, así es que vamos a ver, fue como que estamos empezando el año y dándole un buen regalo aquí a toda la gente de Tijuana. Definitivo, Eduardo Lamazón, Don Lama. Sí, toda la gente encendida con la presencia de Juan Manuel Márquez en el año 2014, va a dar las últimas respuestas sobre lo que va a hacer en su carrera, las respuestas que toda la gente espera. Rodolfo Vargas. Ahí está la presentación de Jimmy Lennon Jr., él es Abner Jagger López, que estará enfrentando a Humberto Betillo Gutiérrez. Vaya manera de arrancar este 2014, y en nuestro plato estelar, Antonio Tony De Marco, un hombre que ya fuera campeón del mundo y que quiere regresar a los primeros planos. Me parece que tiene todas las condiciones para así hacerlo. Ya vimos, señores, cómo fue el 2013, un año de impacto. Bueno, pues así comenzamos la temporada 2014. Les saluda Carlos Alberto Aguilar. La verdad es que el que está en pantalla y va a ser anunciado se ha encargado de agarrar su carrera con un vaso de agua y vertirla hacia la coladera. Tiene un talentazo espectacular, pero verdaderamente hecho añico su carrera, nada más, es el Betillo Gutiérrez. Humberto Mauro Gutiérrez, el Betillo. Ahí está la presentación. De él, señores, puede decirse genio y figura hasta la sepultura. La vida y Sanfer le siguen dando oportunidades que él no siempre aprovechan como es debido. Espero que esta noche dé una buena pelea porque el tren se le está yendo y él lo va viendo pasar. Lo que pasa es que cada oportunidad que viene y viene es como el lobo y Pedro y el lobo. Ahí viene el lobo y pues no llega el lobo. Entonces, pues es lo que ha pasado con el Betillo Gutiérrez. Es una pelea muy interesante, pero el Betillo se ha cansado de tirar oportunidades. Hay boxeadores, Julio, Marco, que solo tienen una en la vida, la toman y son grandes. Hay otros que se les presentan y no pasa nada. Carlitos, no le tires tan duro. No. Yo estoy dando mi discurso, es mi punto de vista. No, si tú opinas lo contrario, No, tienes mucha razón, la verdad, creo que el Betillo tiene mucho talento, la verdad, lo ha desaprovechado desafortunadamente, pero nunca es tarde para empezar de nuevo, Carlitos. Claro, vamos a ver, definitivo. Vamos empezando el año, vamos a ver cómo le va, Carlitos. En la vigésima oportunidad, suena la campana, vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Un campeón, sí, por supuesto, deja todo en el ring, Tecate patrocinador oficial, evita el exceso. Arrancó ya la contienda y hay guardias encontradas, el Betillo es zurdo y ahí están frente a frente ambos vistiendo pantaloneta en color negro. Los vivos son en rojo para el Betillo Gutiérrez, en dorado para Abner, el Jagger López, que tiene mayor estatura, mayor alcance. Estamos en la división de peso welter, tratando de acercarse el Betillo
a este Abner, que tiene una marca de 16 triunfos, solamente 3 derrotas, pero 15 de sus victorias han sido por la vía del knockout. Así que es un hombre que tiene pegada, es un escollo difícil para el Betillo. Habrá de aprovechar esta oportunidad, pero también es lo mismo para el Jagger López, que quiere vestirse con la victoria esta noche aquí en Tijuana. Y por lo pronto, pues están en ese típico round de estudio, viendo por dónde le entran al asunto, mi Julio. Fíjate, Rodolfo, que ayer platicaba con Eric Morales, porque es peleador de Eric Morales, este Ander López, y me decía que pega bastante fuerte, que él espera una pelea difícil con el Betillo, que si la pelea se alarga, pues puede que se le complique a este a Ander López, pero que si lo agarra Ander López con un buen golpe, puede noquear a Betillo Gutiérrez. Sí, bueno, sí. Bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a ver, vamos a ver. Pues mira, las 16 victorias que tiene y 15 por la vía del knockout hablan precisamente de esa condición de poder que tiene Abner, y por lo pronto ahí logra conectar el Betillo, también se enciende, va hacia adelante tratando de meterle presión al Jagger López. Bien, le mete la mano derecha, alcanza a conectar con violencia. Ahí el Betillo sorprendió a este Abner Jagger López, que se llevó una buena sacudida. Así que hay equilibrio de fuerzas al arranque de la contienda, Marco Barrera. Sí, el Betillo Gutiérrez tiene la experiencia. Él no un golpe, lo va a mover nada más. Él puede aguantarlo, verlo capoteando. Ahí vemos a un Abner López que está tirando muy bien al cuerpo, recargándolo ahí. Vemos también en su esquina a Fernando Fernández. Le mandamos un saludo desde aquí. Lo está haciendo muy bien, ¿eh? El Betillo va para adelante, está sacando su experiencia, pero Abner López quiere sacar la potencia. Y va hacia adelante metiendo presión. Han dejado de lado ya las estrategias y ahora se han decidido a soltar golpes. Lo hace de manera más que decidida el Jagger López, pero se lleva una buena combinación del Betillo. Están volando izquierdas y derechas por todos lados. No hay defensa. Está a punto de irse a la lona el Jagger López y se quita el Betillo. Se va de bruces. Le faltó pierna ahí para quitarse. Y otra vez está en malas condiciones el Jagger. Lo vuelve a conectar el Betillo. Puede llegar el knockout en este primer capítulo, pero no llegó. ¡El tiro! En la casa del boxeo. Así terminó el primero. Abner López, el Jagger. Hay un momento en que, es cierto, más por la inercia de la pelea se iba de cabeza que otra cosa. La marca es de Marco Barrera. Estamos viendo cómo empezó una pelea de estrategia completamente. Se estaban moviendo los dos, pero ahí cuando lo agarró ahí el Betillo y vio que lo cimbró, no lo quiso dejar ir, se fue encima de él. No tuvo la capacidad ni la fuerza en las piernas para poder salirse con un paso lateral, dejarlo pasar, tirarle esa andanada de golpes para poderlo seguir agarrando como lo tenía, agarrarlo con el upper, rematarle abajo y con la misma izquierda arriba, pero vaya capacidad que demostraron los dos peleadores. Sí, atención, hubo un momento también en que si algo me gustó de Abner López fue que mostró el rostro adusto. No hubo preocupación, el Betillo se ha prendido, lo cual también es interesante y muy bueno. Sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el Betillo Gutiérrez, 9 puntos para el Jagger López. Estupendo primer round. Este es el Betillo que yo quiero ver siempre. Intenta atacar otra vez Abner López, termina por meterlo otra vez a las cuerdas. Lo que tiene que hacer el Betillo es no dejar de soltar las manos. Termina por atacar y ahora cambian las condiciones. El que ataca es el Betillo, termina por meter golpes abajo. Abner López tiene que salirse. La guardia todavía se mantiene arriba. Buena combinación por parte de Abner. Entró en dos ocasiones arriba y después intenta abajo. Va con ganchos laterales. Otra vez metido en cuerdas. Tiene que salirse el Betillo. Ahí se está ofreciendo que lo castiguen, Julio. Sí, es una pelea de Tommy Daca, tú, Carlitos. Creo que la experiencia del Betillo está saliendo a flote. Creo que Ander López es un peleador, pues, rústico, un peleador que no tiene mucha técnica. Él está apostando a su pegada, Carlitos. Pero la mala experiencia existe, Carlitos. Y en cualquier momento puede venir una de ellas. El Betillo intenta acomodarse de alguna u otra forma. Venir al contraataque con rachas rápidas. ¡Ay! ¡Está cuidado! ¡Ya ven! ¡Se sale del cuadrilátero! Se quita perfecto el Betillo Gutiérrez. Y después termina anda casi mal, para salirse. Ataca a Ander López. Ander sigue abanicando golpes hacia los laterales. Termina por abrazarse. Vaya momento que Ander López ocupa para intentar reponerse. Se había ido con todo. Ataca el Betillo Gutiérrez. Termina por volver a encontrar el camino. Y de hecho, justamente va a ser contragolpe, Marco. Ahí estamos viendo. Va a ser una pelea de condición física, ¿eh? La verdad que tenga mejor condición. Y vaya que el Betillo está demostrando esa experiencia. Y salió con ese paso lateral. Lo dejó pasar un Ander López que está tomando aire ahí. Abrazándolo, sacando su poca experiencia que él tiene. Pero el Betillo ahí va para adelante. No lo quiere dejar ir. Pues como que ya era hora. Intenta atacar otra vez Ander López.
López. Se va únicamente con los ganchos. Tolera el Betillo. Termina por levantarse y lo confunde ahora lanzándole justamente a la derecha. En dos ocasiones que termina por entrar por gancho entre el referee Lama. El Betillo Gutiérrez le está enseñando boxeo al chico Jagger López. Estupenda la pelea. Muy bien el Betillo. Y termina por atacar ahora de nueva cuenta. Ahora es el que toma la iniciativa. Eso le conviene al Betillo. Si algo hace justamente Gutiérrez es intentar atacar de manera lateral. Ya lo hace. Abner López se mantiene erguido, todavía atacando. Cuando se da cuenta, lanza golpes hacia el frente, pero no tiene defensa, Julio. Sí, no tiene defensa, pero está, también Carito está bajando mucho las manos Betillo Gutiérrez y puede venir un golpe de poder de Abner López que pega fuerte. Ahí lo agarra con la izquierda. Termina por levantarlo, lo hace con upper de izquierda. Le piden al Betillo que vaya hacia adelante. Otra vez intenta atacar. Se lanza también Abner López con todo. Termina por amarrarlo. Se encuentra en las cuerdas el Betillo. No lanza golpes, está esperando contraatacar. Otra vez Abner López. Todavía le manda lateral. Termina por atacar en dos ocasiones. Esquiva 1-2. Ataca López. Se equivoca también el Betillo. Ninguno entra. Ataca el Betillo. Ataca Abner López. Suena la campana. ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Cómo no! ¡En la casa! ¡En la casa el boxeo! Ahí están las instrucciones para el Betillo Gutiérrez que está encendido. Venga la magia del gran campeón mexicano. Fíjate, Rolfo, que ha sido una pelea, un peleón está haciendo, la verdad, una pelea de Tommy Duck, una pelea donde primero conecta el Betillo y luego lo conecta, luego después conecta Abner López. Ahí se fue, se quiso salir de las cuerdas, pero el referee intervino muy bien, pero ahí lo agarra con esa izquierda, ese gancho bajo arriba, que repite arriba muy bien, pero está, lo que no me está gustando es que está bajando las manos, tú, Rolfo. El Betillo Gutiérrez puede venir un golpe de poder. Y vaya que tiene pegada. Existen y vaya que si lo hemos visto, llega la campana, arranca el tercero y arráncate con la tarjeta, Lama. 10 puntos para el Betillo Gutiérrez, 9 puntos para Abner López. ¿Hasta cuándo le alcanzará el aire al Betillo? Ojalá que sí le alcance la diferencia de calidad a su favor en lo que está marcando la diferencia en una pelea en la que los dos tiran con todo. Aquí está aproximándose de nueva cuenta el Jagger López tratando de recomponer el camino. El Betillo Gutiérrez necesita tener esa condición física para poder solventar el asunto. Es el momento, es cuando hay que hacerlo, pero no está haciéndolo, mi querido campeón mexicano. Deja de tirar golpes. Aquí hay que seguir tirando. Cuando estaba dominando las acciones, lo está dejando llegar. Se lanza con todo Jagger López. Ahí lo invitó el Betillo. Acepta la invitación el Jagger López y se convierte en un molino de viento que fabrica golpes y alguno de ellos puede llegar. El Betillo se queda atornillado a la lona, pegado a ella y le da toda la opción la Amazon. En el comienzo del round se replegó el Betillo, se dio cuenta Jagger y Jagger al ataque y con todo. Y ahí está metiendo izquierda, metiendo derecha. El Betillo intenta reaccionar. Le dio una dosis de confianza al Jagger López y cambia radicalmente la situación. De nueva cuenta, gran campeón mexicano. Es una pelea de Tommy Daca, tú, Rodolfo. Una pelea donde el Betillo Gutiérrez creo que se paró un poquito, Rodolfo, porque la condición, como que sí, ya está jalando aire ya. Está jalando aire hasta por los lados, Rolfo. Ese es el tema. Y castigando ahí a las regiones blandas, el Jagger López lo lleva a su esquina para colocarle el posicionador anatómico bucal. Y se hace todo un lío aquí, Juan José Rodríguez. ¿Qué? ¿A dónde los quiere ya? Caray, a ver qué hacemos. A ver, que tiene Marín de Dopi, fue Cuca la máscara, tiéntele, fue. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al tercero? ¿Qué le pasa a tu compadre, campeón? ¿Qué le pasa, hombre? Pues no sé qué le pasó, la verdad. Bueno, pues fueron segundos preciosos para el Betillo Gutiérrez, que si algo necesitaba era tiempo para jalar aire y salir del problemón en el que estaba. Vamos a ver si revierte la situación. Marco Barrera. Ahí vimos cómo empezó el Betillo. Fíjate que no sabemos qué fue, si por la misma experiencia quiso jalar a las cuerdas, esperarlo ahí para ver que fallara un golpe y poder cascar en uno de los volados que le están entrando muy bien, pero no esperaba que Abner López tirara esas combinaciones de golpes ahí, en el cual le volaron el protector y nuevamente lo lleva a las cuerdas Abner López queriéndolo meter ahí, pero el Betillo va para adelante. Es que si se sale a un capítulo a no tirar golpes, pues sinceramente es difícil que
que la cosa marche bien. Le ayudó el tercero, el señor Juan José Ramírez al Betillo, con esa confusión de dar un recorrido de las cuatro esquinas a ambos peleadores. Alcanza a conectar ahí con la mano derecha. Llega la intervención del tercero. Estamos en los últimos instantes, puede suceder algo todavía. Se enfrascan en el furioso intercambio de golpes. Alcanza a conectar el Betillo. Es lo que tiene que hacer, tirar golpes. Llega la capara, se va el tiro, tercero. Hay tiro, como no. Y bueno, pues el Betillo quería seguir tirando golpes, que los lance en los minutos reglamentarios. Es cierto, Rodolfo. Una buena instrucción en la esquina de Abner López. Le está dando las instrucciones claras, me parece que son las precisas. Del Betillo, ¿por qué se refugia en las cuerdas, Julio? Porque no trae condición física. La condición se ve en el cuerpo también. Se ve a nivel del pecho, se ve a nivel del abdomen. Y no lo trae trabajado. Pues no trae condición física, no hay resistencia. Fíjate, no hay capacidad de fortaleza. Creo que en la esquina de Abner López le deben decir que golpea el cuerpo. Claro. ¿Por qué? Porque el Betillo aguanta arriba, pero abajo no aguanta nadie. No aguanta nadie. Los golpes abajo son acumulativos. Por eso la instrucción que le dan a Ander López en la marca de Marco, mi Marco. Fíjate que estaba muy bien, ahí estábamos esperando, no sabemos qué fue lo que sucedió por parte del Betillo, por qué se quedó en las cuerdas, por qué lo esperó, pero vimos un Ander López que lo agarró a su larga distancia de él, salió esto con pasos laterales, demostrando qué condición física tiene. Definitivo, sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Dolama, la mitad. 10 puntos para el Jagger López, 9 puntos para el Betillo Gutiérrez, más lo perdió el Betillo que ganarlo el Jagger. El Jagger le falta experiencia, aprovechó muy poquito, un round muy pasivo de Betillo. Intenta otra vez, es lo que tiene Abner, empieza a atacar en las partes bajas. Es cierto, yo creo que esa capacidad que tiene el Betillo de repente lucir confunde en ocasiones a los jueces, pero realmente cuando se va y se refugia en las cuerdas, claro que debe perder el episodio, porque no ofrece combate. Y en este caso, Abner López termina por enredarse. Iba hacia adelante bien y terminó dando la espalda justamente a las cuerdas, Julio. Sí, fíjate, creo que Ander López está haciendo muy bien, tú, Carlitos, en golpear al cuerpo. Creo que el Betillo debe usar toda su experiencia. Se cambia de zurdo, se cambia de derecho. Y creo que es una pelea, pues, hasta ahorita sumamente pareja, Rojo. Tú, Carlitos. Sí, definitivo. Intenta otra vez el Betillo Gutiérrez. Ahí es donde mejor se ve. Pero suelta tres golpes. Intenta otra vez remontar. Y cuando regresa, que lo hace con golpes, se vuelve quizá una pelea que tiende a su lado. Pero cuando Abner López termina por darse cuenta de que la iniciativa la tiene a su favor, las condiciones cambian. Betillo otra vez trabajando bien. Intentaba con un gancho largo. Abner López se va en banda. Intenta otra vez. Y poco a poco se descompone el Betillo. Intentaba trabajar bien. De repente se volvió a descomponer, Marco. Fíjate que ahí sacando la experiencia el Betillo, cuando va para adelante y lo mete a las cuerdas, se ve muy bien porque le da tiempo y la capacidad de poderle rematar esos ganchos abajo. Le metió uno muy bien, pero ahí vemos cómo ya Abner López va para adelante, empujando, metiéndole la cabeza ahí para empezar a querer agarrar su larga distancia y no quererlo dejar de salir de las cuerdas. Ganó la posición ofensiva y se lo llevó arrastrando, cruzando todo el cuadrilátero. Lo cual habla de quién tiene la condición física, quién puede imponerse por condición y por pegada. Pegó abajo y lo mandó para atrás, Julio. Sí, fíjate, Carlitos, creo que en la pelea en corto le conviene al Betillo Gutiérrez por su condición, por su tema de pelea. Creo que debe usar su experiencia, golpear abajo, golpear arriba, pero ahí vemos a un Ander López también muy valiente. Intenta otra vez atacando de manera lateral, vuelve a meter hasta el codo, quiere quitárselo de encima, vuelve a insistir con golpes abajo y el Betillo le toca ligeramente el abdomen y lo hacen retroceder, Lama. El Betillo respiró en el tercer round y está trabajando otra vez en este que es el cuarto. Lo hace bien, pero no sabemos el aire hasta cuándo le va a aguantar. Intenta otra vez, se recarguen las cuerdas, va el Betillo, termina por darle la vuelta, pero siguen siendo únicamente dos golpes. Ataca Abner, terminaron por cimbrarlo. Entra un ganchazo de derecha del Betillo Gutiérrez. Pasa adelante a Ander López y lo sigue llevando de lado a lado. Quiere atacar con todo. Saca todo lo que tiene. Entra gancho en upper por parte del Betillo. Tocado el Jagger López a su esquina, gran campeón mexicano, ilumínanos con tu magia. Bueno, creo que fue un round donde sacó la experiencia el Betillo Gutiérrez. La pelea estuvo muy pareja, tú Rodolfo. Los dos se dieron hasta para llevar. Ahí se agarra, mira, con la izquierda y con la derecha, muy bien, los dos. Una pelea de Tommy Daca, donde no, nadie quiere perder. No, se dan de cuartel este par de peleadores. Volaron izquierdas y derechas por todos lados. Por todos lados. Así es, campeón mexicano. Y lo que viene, lo...
lo que viene, porque ya se aproxima el quinto. Sonó la campana y también suena la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el Betillo Gutiérrez, 9 puntos para el Jagger López. Hay que decir que es una estupenda pelea y no hemos visto todo, señores. Los dos van a dar mucho más. Vamos a ver qué nos trae este quinto capítulo. Ahí de nueva cuenta el Betillo invitando al Jagger López a que lleve la iniciativa, que suelte la primera combinación. Si un intercambio de potencia se presenta al arranque del capítulo, pudiera traernos la finalización del pleito. Esos arranques, esas explosiones se han dado en la parte final de los episodios. Y ahora el Betillo empieza a tirar golpes de mayor calidad y con mayor frecuencia también. Castigó a la región blanda. Reacciona también el Jagger López, que va hacia adelante con la mano izquierda en forma de recto. Por instantes se desmadeja este Jagger López, que llegó tocado a su esquina, Julio César Chávez. Sí, fíjate, Rolfo, y luego es un peleador que no tiene mucha experiencia, Rolfo, porque creo que el Betillo se lo está comiendo en este episodio con experiencia, con sus pasos laterales, quebrando la cintura, cambiándose de guardia. Sacando todas esas mañas que tiene un peleador. A base de potencia, de juventud y de ganas, el Jagger López intenta equilibrar la situación, y el Betillo, caray, no sé si le va a alcanzar la condición física a Marco Barrera, porque de pronto regresa a esa pasividad que le hace daño a él. Sí, cuando lo acaba de hacer bien, ahí vemos cómo nuevamente va al cuerpo a cuerpo ahí, recargándole, lo remata con esas dos manos, lo agarró de salida y el Betillo mueve muy bien la cintura, y fíjate que está teniendo una muy buena respuesta cuando termina de tirar sus combinaciones Abner López. Y ahora desmaya la guardia materialmente el Betillo, invitando de manera abierta al Jagger López a que venga la combinación. Ahí se va a rascar a las sogas el Betillo, y también empujando fuerte el Jagger López intenta jalar aire para recuperarse en este pleito que ha sido de constantes alternativas. El que alcanzó a meter la combinación ahora fue el Jagger López. De pronto la contienda se ensucia, se vuelve rasposa ahí en el infight, Lavazón. Ustedes me pueden decir que los dos tiran una cantidad más o menos similar de golpes, pero señores, yo les pido que miren la calidad con qué pelea uno y con qué pelea el otro. Sabe mucho más de boxeo, los golpes son mucho más académicos, más precisos. Los del Betillo, por supuesto. Van a salvar este quinto capítulo ambos peleadores, los dos de pie. Quedan solamente instantes a este, el 5. Mete bien la mano izquierda Abner, el Jagger López, y el Betillo también hace el intento para no perder este capítulo. ¡Hay tiro! Y de nueva cuenta, al final se dieron, Julio. Así es. De inmediato, señores, caemos a la marca ese Marco Barrera. Bueno, estamos viendo cómo el Betillo, sacando la experiencia, mueve muy bien la cintura él, se juega muy bien, se cambia de guardia. También estamos viendo cómo ya tiene la capacidad de poder tirarle un upper, rematarlo con la misma izquierda abajo para poderlo así contragolpear a un Abner López, que tiene muchísimas ganas, tiene hambre, tiene la potencia, pero lo que sí, el Betillo Gutiérrez lo está envolviendo en su guardia zurda. Sí, y fíjate que un punto muy importante, esa experiencia le da al Betillo la posibilidad incluso hasta cambiar de guardia. Parece que te va a tirar con la derecha y de repente ya te cambió la izquierda. Esto tiene mareado a Abner López, que es frontal. No tiene piernas ni cadera para moverse. Esa es una gran ventaja para el Betillo, que tiene que aprovechar. Sonó la campana, la única, la más importante. Lama, Lamita. 10 puntos para el Betillo Gutiérrez, 9 puntos para Abner López. Mitad de la pelea ya transcurrió, señores. Los pronósticos de que se le podía acabar el aire al Betillo hasta ahora no son buenos. Pues no está soltando golpes, se sigue moviendo hacia las laterales. Queremos ver lo que pegue golpes. Julio, te escucho. Sí, fíjate, creo que el Betillo está peleando con pura experiencia. Y creo que no le alcanza para moverse, Carlitos, para manejar la distancia. Él tiene que pegarse en corto para manejar su golpeo al cuerpo y tratar de cambiarse de sur, de derecho, así envolver un poquito a un Abner López que no tiene mucha experiencia. Ahí le golpea un poquito abajo para mi punto de vista. Sí, definitivo. Y termina casi por salirse otra vez el Betillo Gutiérrez. Los dos intentaban, la mano cambiada. Entra bien el Betillo. Vaya gancho lateral, penosamente. Al momento en que le recortan el espacio, entra Abner López con mejores impactos. Otra vez Abner López se encontró a distancia. El Betillo se tiene que salir de ahí. Quiero verte las piernas, Betillo. ¿Dónde tienes las piernas?
Betillo. La pierna. Y tendría que salirse de ahí, pero se queda parado. Ataca Abner López. Termina por otra vez envolverlo. Y después lo que hace el Betillo es tratar de mover la cabeza. No se mueve. No se ha quitado de ahí. López sigue insistiendo. Ha pegado impactos, pero tampoco Marco han entrado todos. Pues fíjate que lo hizo muy bien, ¿eh? Se movió la cintura. Yo conté de 15 golpes que le haya metido 3 ahí. Y ahí nuevamente lo hace el cambio, ¿eh? Lo mete a las cuerdas y lo empieza a empujar. Pero vaya, vaya la experiencia del Betillo Gutiérrez. Intenta otra vez el Betillo. Se quiere parar, pero vean cómo poco a poco lo empieza a empujar otra vez. Es cierto, los golpes de Abner López no son los de mejor calidad. Pero el empuje que tiene para llevar a su oponente hacia las cuerdas vuelve a ser parte de ese proceso de que el Betillo no tiene condición, Julio. No, pero Abner López sí tiene condición, Carito, porque ha tirado bastante, con bastantes golpes en este round y sigue ahí pegado, tratando de conectar un golpe que le puede dar. ¡Ahí está reaccionando, Betillo! Y reacciona perfecto el Betillo, levanta en dos ocasiones de upper, entró por la lateral, sigue buscando un golpe, lacerante y duro de manera, de volado, intenta meterlo, otra vez va hacia adelante el propio Abner López que termina por envolverlo. Se sintió danado por algún momento y terminó por cerrarle los brazos, por tratar de bloquearlo. Últimos segundos, hacia el frente Lama. Tú lo dijiste perfecto, Sar. El Betillo necesitaba las piernas en este round y las piernas no le respondieron. Mientras tanto, Abner con todo. Con intenta todo. Abner otra vez, sale de esa zona el Betillo Gutiérrez. Abner está intentando encontrarlo, vuelve a machacarlo, 3-4 golpes abajo. Se quiere de salir de ahí el Betillo, intenta otra vez, se queda parado el Betillo. Entra Abner López, golpe lento, golpe laterales. Intenta otra vez, Abner López ya se empieza a quitar golpes. Vuelve otra vez, una machaca sabrosa. Intenta de nueva cuenta, se queda parado el Betillo. Atención para el Betillo Gutiérrez, que alcanzó a reaccionar en el capítulo anterior. No sé si le va a alcanzar, ya nos lo dirá Lama, la magia del campeón. Fíjate, Rodolfo, que fue un round difícil para el Betillo Gutiérrez. La coronaron en las cuerdas y vi a un Abner López tirar como, yo creo que unos 100 golpes, ¿no? Bueno, si no es que más. La verdad, pero si no, ¿cómo tiró tantas combinaciones de golpes? Aunque ahí también se llevó varias combinaciones del Betillo Gutiérrez. Es una pelea sumamente pareja. Creo que el que tenga más condición va a ganar la pelea. Pues quedan solamente de aquí al 14 capítulos. Ha sonado ya la campana. Venga la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el Jagger López. 9 puntos para el Betillo Gutiérrez. Fue el mejor de round del Jagger López, que no tira con mucha calidad, pero tira mucho. Y aquí otra vez el Betillo en el infight, en el terreno corto, tratando de encontrar al Jagger López, que también ha salido con buena frecuencia de impactos para este séptimo. El Betillo cambia de perfil y ahí se volvió a colocar de zurdo. Le ha funcionado esa estrategia. Alcanzó a conectar al Jagger López en la parte final del episodio, aunque fue muy poco lo que hizo. Y aquí están cabeza con cabeza ahí en el terreno cortito, buscando cualquier resquicio para alcanzar a conectar. Sigue soltando golpes el Jagger López. El Betillo Gutiérrez, de manera desesperada, intenta quitarse la presión, pero ahí se queda rascándose en las hojas y atornillado a la lona, Julio César Chávez. Fíjate, Rodolfo, que veo a un Abner López pegado, creo que le está funcionando, fíjate, porque ve cansado el Betillo Gutiérrez y de una u otra forma, Rodolfo, le está conectando abajo, arriba. Los golpes no son de poder, pero aún así los golpes cuentan y creo que eso le está favoreciendo ahorita a Abner López. Sí, pero no sé si Rodolfo, si le vaya a alcanzar, Rodolfo, ahí lo agarra con su derecha muy bien. Alcanza a conectar el Jagger López con potencia. Y el Betillo, a base de cintura, lo que puede, se quita de alguna manera muchos de los impactos que manda el Jagger López, pero a base de ser tesonero, de insistir y de tirar mucho, algunos sí están llegando, Marco Barrera. Ahí sacando la juventud Abner López, ¿eh? No lo deja salir ahí, agarrándole abajo, arriba, amarrándose un poco. Vemos un Betillo Gutiérrez que sí ya le está ganando el cansancio, pero va para adelante, esa experiencia ahí, lo quiere agarrar con ese volado de mano derecha en el cual uno se queda en el aire y el otro sí lo atina. Hace el intento el Betillo de recomponer la situación, de plantarse y tirar golpes bien ejecutados para tratar de conectar de nueva cuenta al Jagger López. Ya lo ha hecho a lo largo de esta contienda,
pero en lo que va de este séptimo y en el run anterior, el que ha conectado en serio es el Betillo. Ambos aquí alcanzaron a sus oponentes, se cimbraron de pies a cabeza. Primero fue el Jagger, el Betillo también alcanza a hacer lo suyo, el Amazon. El run es igual al anterior, porque el Betillo necesita mover las piernas para ubicar a su rival, para pegarle, y las piernas no le responden. Y el que sigue convertido en una máquina de fabricar golpes es el Jagger. Sigue lanzando impactos. Es cierto, muchos no llegan, pero otros sí. Mano izquierda del Betillo. Un golpe de upper que casi manda la lona al Jagger. Está sobre piernas tambaleantes. Y lo que hace el Jagger es tirar los golpes por todos lados. En la casa, por favor. Se fue el 7. Hubo una reacción, señores, de último momento. La marca se marca barrera. Vamos a ver si le alcanzó ahí al Betillo a poderse robar el round, porque el round lo había ganado completamente, sí, Ander López, en el cual estaba bien pegado todo el tiempo a él, ¿eh? Ya los golpes sin potencia, eso sí, pero le estuvo metiendo ahí, tirando combinaciones, no tiene muy buena, ahí lo agarran con ese upper, fue el final, ese cierre que a ver si lo alcanza a hacer algo el Betillo. Vamos a ver qué pasa, porque sí, Ander López estaba encima y encima de él. Bueno, señores, el silbatazo por parte de los Ecos para su salida. Suena la campana, la tarjeta de la Mita Lama. 10 puntos para el Betillo, 9 puntos para el Jagger López. Yo estoy de acuerdo con Barrera. El Betillo hizo suyo el round en el último instante. Bueno, pues en los últimos segundos un golpe le valió mi marco. Bueno, lo que pasa es que el golpe de potencia fueron los que tiró al final el Betillo Gutiérrez, en el cual el otro era, pues nada más tiraba combinaciones. Así y es. Estaba metiendo las cuerdas. Bueno, hacia adelante ahora justamente Ander López. Ya escuchó incluso el grito de Eduardo Lamazón de cómo quedó la tendencia en las tarjetas. Entró y le metieron abajo un golpazo al Betillo. ¡Sóbale, sóbale, Carlito! Estás más cerca tú, mi Julio. ¡Aléntalo, Barrera! Bueno, y en el caso del referee termina por darle conteo. No ha quitado un punto y dice que adelante. Simplemente una advertencia. También es parte de lo que puede ser una forma de equilibrar las cosas. Se le ha dolido tanto. El golpe sí estuvo abajo. No, sí, definitivo. Lo que yo digo es que en el caso de Ander López igual lo mandó con esa intención. De bajarle un poquito la estamina al Betillo Gutiérrez. No creo, porque el muchito se ve sano. Carlitos. Bueno, la malicia en ocasiones es válida. Y al Betillo le dolió. El Betillo tan le dolió que empieza a mover las piernas más de lo que había hecho en todos los episodios. Lama. Está bailando el Betillo. Sale con renovados bríos en este round. A ver qué sucede, Carlos. Intenta otra vez ahora el propio Ander López. Se clavaba con la cabeza en el pecho. Busca los golpes laterales. Él sabe que los golpes al cuerpo pueden hacer daño. Penosamente la estrategia funcionó en algunos episodios. En este ya no me parece tanto, Marco. Sí, ya es muy tarde para quedarse ahí en las cuerdas. Debe de seguir moviendo la cintura como le está haciendo. Rematar esas combinaciones que está sacando el Betillo, pero han sido contadas, ¿eh? Ahí vemos un Ander López que no lo quiere dejar salir, pero sale con paso lateral y agarrándolo de salida. Todavía se cubre como puede Julio Ander López, pero sigue a la casa del Betillo. Sí, fíjate, Carlitos, es un muchito con que no tiene mucha experiencia, Carlitos. Si yo fuera él, con todo respeto, yo manejara la distancia, Carlitos, porque veo a un Betillo Gutiérrez que no tiene piernas, y entonces en corto es donde él usa su experiencia, se apoya y saca sus golpes. Definitivo. Quizá la media distancia, donde los golpes evidentemente salen con poder y suelen ser más dañinos. Intenta otra vez ganar Andrés López. Está buscando ese rinconcito, esa puerta para poder meterse, esa puerta para poder generar el mejor golpe. Intenta otra vez a la lateral. Quiere levantarlo con el upper. Lanza izquierda, mete la derecha abajo. Dice el Betillo que no, pero ya está sangrante. Otra vez la nariz empieza a fluir la sangre. Intenta otra vez Ander López. Mete la cabeza, gana posición ofensiva. Va hacia adelante, mete gancho, intenta levantarlo. Vuelve el cuerpo otra vez. Betillo ya no está contestando, Marco. Vuelve otra vez a levantarlo. Liga 1, 2, 3 golpes. Vuelve a meterlo. El Betillo está tambaleante por algún momento. Suelta golpes, es cierto, pero no se quita la sombra de Ander López, que sigue pegando. ¡Ay, ya la vuelta! ¡Y ahora aparece el Betillo! ¡Va hacia adelante! Pero Ander López termina otra vez por empujarlo. Últimos 12, 10 segundos de este duelo. Y termina por sacarlo de ahí el protector bucal, que le está brincando en las manos a Juanjo Ramírez. Y se lo lleva hasta el otro lado. Pues por otro lado, pero que deje seguir la contienda. Fue un golpe el que se lo tira. Suelta el Betillo. Suelta también el propio Ander López. ¡Al tiro! ¡Julio! ¡En la casa! ¡En la casa! Llévate los boxes. No te pegues tanto en las cuerdas. Hazme caso, por favor. Se ha hecho adulta la pelea, campeón mexicano. ¡Qué campeón!
capítulo nos regalaron este par. Fíjate que Rodolfo ahí fue un golpazo abajo, la verdad. Fíjate que Rodolfo que fue un, creo que un mal round para Luis Gutiérrez. Ya había recuperado un poco la confianza, pero en este round creo que la juventud de un Ander López estuvo pegado con él todo el tiempo, golpeando abajo, golpeando arriba. Sí, el vestido reaccionó también, conectó buenos golpes, pero creo para mi gusto que la tarjeta de Lamazón va a ser lo correcto ahorita. Ya le estás metiendo presión a Don Lama, mi Julio. Vamos a escuchar precisamente. Lo que usted diga, mi campeón. Y se tardan en la esquina de Jagger López una eternidad en salirse dándole segundos adicionales. Venga la tarjeta, Lama. 10 puntos para el Jagger López, como dice Chávez. 9 puntos para el Betillo Gutiérrez. Señores, tengo 2 puntos adelante al Betillo. Faltan 2 rounds. Tiene que defender la ventaja el Betillo si quiere ganar. Pues esto pudiera terminar incluso en un empate. Y ahí está. Sigue acumulando impactos el Jagger López, tirando, se bate en retirada por unos metros el Betillo para tomar impulso y soltar combinaciones. Es lo que tiene que hacer a base de empujar y de machacar el Jagger López. Está tratando de emparejar la contienda. Ahí lo tiene de nueva cuenta contra la soga. Bien suelta la mano izquierda de Betillo y también lo hace con la derecha. Los recursos, los argumentos del Jagger López tampoco han sido muy sofisticados, han sido simplemente frecuencia de golpes y machacar en todo momento. Gran campeón mexicano. Sí, es un muchacho que no tiene muchos recursos, tú, Rodolfo, pero creo que los recursos es la juventud, el empuje de Ander López, que va para adelante, no importa recibir con tal de dar, Rodolfo, y creo que a la larga alcanza, Rodolfo, esperemos que le alcance, Rodolfo. Vamos a ver el Betillo ahora tratando de estar a distancia, con movilidad pudiera tener otra historia la contienda. Fíjate, Rodolfo, que ahorita hizo un paso lateral y lo dejó fuera de distancia. Si tuviera las piernas, la verdad, otra cosa fuera. Sí, porque eso lo podría estar haciendo en mayor número de ocasiones. Cuando lo ha hecho, queda en buena posición e incluso alcanza a conectar bien al Jagger cuando está en movimiento. Marco Barrera. Ahí estamos viendo, está saliendo su segundo aire del Betillo, moviéndose muy bien por piernas, saliendo con paso lateral, ahí llevándose con la pura cintura ese volado. También vemos a Abner López, que nada más le está metiendo presión ahí con esos tocaditos, queriendo hacer puntos, pero las combinaciones más sólidas las está tirando el Betillo Gutiérrez. Sigue tirando golpes por todos lados el Jagger López. Algunos llegan, no han llegado de manera sólida, es cierto. Y de nueva cuenta, ahora con movilidad, el Betillo y con cintura hace ver mal al Jagger López. Es lo que tendría que hacer el Betillo en esta parte final. Viene el Betillo conectando a la región blanda y de nueva cuenta empujando el Jagger López, tratando de encontrar algunos golpes para embolsarse este round que es importantísimo, Lama. Puede que se lo lleve Rodolfo Kenneth, se lo veo las piernas. Muy bien, Betillo. Tremenda mano izquierda del Betillo Gutiérrez. Casi le arranca la cabeza al Jagger López. Puede llevarse este capítulo y tener la ventaja para encarar la última llamada. El capítulo número 10. Quedan breves instantes, se encendieron ya las luces ámbar. Ahí el Betillo alcanza a conectar. ¡Qué tiro, qué tiro, qué tiro! Intenta también encontrar al Betillo, va a llegar la campana. ¡Llega el tiro! ¡Viene la última llamada! Las reacciones que Betillo ha tenido de repente lo hacen crecer como boxeador, pero viene también el proceso de pegada de Ander López. ¿Cómo se ha vuelto a parejar a contienda, Marco? Sí, estamos viendo cómo sale con paso lateral ahí el Betillo, rematando muy bien. Vemos un Ander López con la cabeza por enfrente para ahí clavarse y no dejar que se mueva un Betillo, que moviendo muy bien la cintura, usando muy bien las cuerdas, aunque ahí las piernas ya no, pero ve cómo se lleva ese volado y cierra la tambor batiente ahí el episodio. El Betillo Gutiérrez completamente recostado, le está costando. Ha tirado el protector bucal más de 4 ocasiones, ha sido parte de su experiencia. Vaya momento, Julio. La verdad es que el Betillo estuviera solamente bien preparado, las cosas fueron otras. Me sorprendió ahorita cómo movió las piernas, cómo manejó la distancia,
¿Cómo se...? Pues es que lo hemos reconocido, sabemos que tiene talento. ¿Sabes? Sí. Tenías toda la razón, la verdad. Si mi abuela tuviera ruedas, no, no sé si andaría dando vueltas en el ring. Va hacia adelante, sonó la campana de Olama. 10 puntos para el Betillo, 9 puntos para el Jagger López. Los dos pelearon con todo. Uno lo hizo muy bien, el otro no lo hizo. También se lo llevó el Betillo. Uy, uy, uy. Bueno, señores, intenta otra vez Sander López. Quiere encerrar a como de lugar al Betillo Gutiérrez. Lo quiere levantar, vuelve a saltar el protector bucal. Y ahí va Juanjo otra vez a darle tiempo. Es lo que necesita, darle espacio al boxeador. Intenta otra vez Sander López. Sigue atacando, sigue machacando con todo lo que tiene. El Betillo se quiere defender como puede. Sigue intentando Abner. Suelta todo lo que tiene abajo. Gancho tras gancho, gancho tras gancho. Y el Betillo Gutiérrez se defiende como puede. Quiere sacar una combinación para quitarse el ataque feroz y agresivo por parte de Abner López. Pero no ha podido hasta el momento. Termina por retirarlo. Y Juanjo López es lo que yo reclamo. Dejen el protector para otro día. Caramba, están quitando el ritmo a la pelea. Juanjo parece su servidumbre, le recoge todo lo que tira el otro. Intenta otra vez Abner, va hacia adelante, lo abraza el Betillo Gutiérrez, Marco, que ya no tiene piernas. Se sacó la experiencia y el Betillo aventando el protector, tomó aire y qué bueno, fue como salió de las cuerdas, porque de otra forma no iba a salir de la forma en como Abner López lo había encerrado ahí, tirándole combinaciones, no con potencia, pero sí, no lo dejaba salir. Y en el caso de Abner López, sacó todo lo que tenía, le está costando rearmarse otra vez, va hacia adelante ahora, el Betillo Gutiérrez termina por bajarlo, terminó inclinando la cabeza, ataca cubriéndose el rostro, mandando la nuca hacia el frente, intenta de alguna otra forma Abner López meter una mejor combinación, se queda también con la cabeza, baja intentando hacer algo más, amarrados, Julio, dime algo. Sí, fíjate, Abner López lo empuja para cortarle sus golpes abajo y arriba, vemos en una pelea, vemos a un Betillo Gutiérrez sumamente cansado, pero sacando la experiencia, sacando la experiencia, intentando sacar la base adelante, intenta Abner López para meter otra vez ganchitos, esos en corto que duelen, saca Betillo Gutiérrez un disparo, pero termina por quedarse lejos, en la persecución otra vez Abner López, se mueve en piernas, lo último que le queda al Betillo, saca lo que tiene, vamos a ver cuánto tiempo, 31 segundos, quiere sacar, quiere verse ágil, le cuesta mucho trabajo, porque piernas no tiene, trata de rebotar, pero le rebota más el estómago que las propias piernas, ve hacia adelante, el propio Abner López quiere encontrarlo, quiere meterlo, quiere buscar un gancho fulminante, pero todavía no lo saca. Esas mentadas balas perdidas que no aparecen, Julio. Y no van a aparecer, Carlitos. Intenta otra vez Abner López. Termina por amarrarse. Juanjo entra, 3 segundos únicamente y sonará la campana. Abner quiere ese golpe fulminante. Todavía no llega. Ambos respiran ya por la boca del cansancio. Va a sonar en cualquier momento. Terminan por atizarse. Se vuelven a encerrar. Intercambio rasposo, duro, poderoso. Suena la campana. Siguen atacando. ¡Buen tiro! Entra tarde para separarlo. Vaya pelea, señores. Merecen todo un reconocimiento estos dos boxeadores después de una gran pelea, Lama. 10 puntos para el Jagger López. 9 puntos para el Betillo. Gutiérrez en el encendido. Round final de la pelea. Tengo 96-94. 96-94 a favor del Betillo. Bueno, son los gritos de Eduardo que dejan clara su tarjeta. 96-94 en una pelea, Marco, Julio, verdaderamente del herido. Pareja por algunos momentos que quizás tenga sus diferencias. Ya empezó la pelea del año, Carlitos. Ya empezó en la primera transmisión del año. Lo que falta, Marco. Claro, así se tenía que empezar las transmisiones. Vemos nada más ahí al Betillo sacando las últimas fuerzas que tenía para poderlo hacer por piernas. No le alcanzó. Un Abner López que le metió presión y se robó el episodio. Agarra aire. No busques un golpe, tranquilo, sereno. Déjalo respirar, espérate. Estás haciendo bien las cosas, ¿para qué te fajas? No te fajes, estás agarrándolo bien. Es más lento que tú. Si no te fajas, haces mejor las cosas. Le estás entrando con mejores golpes. No te tardes, güey. Fue lo primero que dijimos. Cuando estés en las cuerdas, no estés uno y uno. No, piensa rápido. Piensa antes que él, ¿ok? Él te va a querer casar con su gancho de derecha, ¿ok? Hay que manejar el plexus y el gancho al hígado. El boxeo es de pensar, ¿ok? Tú eres más fuerte que él, sí, ya lo sabemos. Pero hay que moverte, pegar y moverte, ¿ok? ¿Cómo te sientes? ¿Seguro?
Con confianza, güey. ¿Cómo te sientes? Sí, la estoy mirando. Okay. Está esperando ya mucho las cuerdas. Está muy cerrada la pelea, cabrón. Hay que soltar más golpes. Yo sé que pegas duro, pero hay que soltar más continuidad. ¿Ok? Agarra aire. Ten, güey, ten. ¿Ok? ¿Ves? Ya está ahogado, cabrón. Ahí ya está ahogado. No, 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 no me desvía la pinche guardia, cabrón. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. ¿Oíste? No tiene que hacer, cabrón. Por favor, en este minuto. Así se sabe. Por favor, la campana, cabrón. Por favor, la campana. Ya, ya vio. Ya es tuyo, güey. Ya es tuyo, cabrón. Ya es tuyo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cuáles quieren los dos próximos rounds, así? ¿Ok? ¿Ok? Dame el agua. Esos dos últimos rounds quiero igual. ¿Ok? Ladies and gentlemen, damas y caballeros, tras de 10 rounds, tenemos una decisión dividida. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of action, we have a split decision. Here are the score totals. El juez Jesús González dio la pelea 97 al 93, 97-93, Abner López. El juez Carlos Flores dio la pelea 95 al 94, 95-94, Betío Gutiérrez. Y el juez Raimundo Pérez anota 96 a 93, 96-93, a favor del ganador, Abner Yager López. Bueno, señores, ahí está el veredicto de los jueces. Le dan la pelea a Abner López. ¡Dama! Vimos una pelea intensísima de los dos lados con un gran esfuerzo de los dos peleadores. Prevaleció en mi tarjeta, en una apreciación general, el boxeo de mejor calidad que impuso a lo largo de la contienda el Betillo Gutiérrez. Los jueces lo vieron de otra manera, dos de ellos. Bueno, enfrente justamente de mí se derrama ya en llanto el Betillo Gutiérrez. Sabe que le ha pegado el resultado. Sabe que empieza a rondar tras de él una condicionante que tiene el boxeador cuando lo ha dado todo y lo ve perdido. Decepción, frustración, todo eso pasa en el Betillo Gutiérrez. ¿Revancha, mi Julio? Hay una revancha, una revancha. Señores, regresamos más adelante. Aparece ya Antonio, Tony de Marco para verse contra Jesús Pantera Gurrola. Ya viene en la casa del boxeo. Amigos, viene la pelea estelar a través de Box Azteca 7. Y la verdad es una gran noticia. La preparación que hizo Tony de Marco con Rómulo Quirarte durante años va a ceder frutos estando ahora con Freddy Roach, Julio. Sí, claro que sí, Carlitos. Creo que Freddy Roach le va a sacar todo ese potencial que tiene este muchacho Tony de Marco, que la verdad creo que merece ser campeón del mundo nuevamente. Definitivo, Lama. Es una prueba importante para Antonio de Marco. Lo quiero ver agilito, movido desde el principio. Contra Jorge Linares, él iba perdiendo la pelea y por mucho cuando logró una definición favorable. Tiene su mérito, pero no debe arriesgar tanto. A ver esta noche. Definitivo, me gustan muchas cosas de Marco. Maneja perfectamente las dos guardias, pega muy bien abajo, señores. Una joya que tiene que estallar en 2014. Aquí iniciamos, sí, la pelea estelar. Amigos, arriba del cuadrilátero ya se encuentra Tony de Marco y la Pantera Gurrola. En lo que Jimmy Lennon Jr. hace la gran presentación a través de Box Azteca 7, quiero mandarle con todo el equipo, el Box Azteca Team aquí ubicado, un gran abrazo a la familia Sulaimán, todo nuestro soporte, todo nuestro apoyo, ánimos a don José Sulaimán y verdaderamente nuestra más sentida y nuestros mejores deseos porque queremos verlo al 100%, lo queremos ver bien, Lama. Con todo el cariño del mundo a don José, que está peleando una pelea muy difícil, recuperándose de una cirugía delicadísima. Ojalá que las cosas vayan mejor en las próximas horas y que tengamos buenas noticias. Adelante, don José. Sí, yo también quiero mandar un fuerte saludo. La verdad, yo he estado pendiente, tú, Carlitos, yo he estado yendo para Los Ángeles. Mañana voy a estar allá con Lizardo Sulaimán. Creo que se puso otra vez muy delicado y esperemos pronto en su recuperación. Dios quiera y le siga echando muchas ganas. Lizardo Sulaimán siempre ha sido muy fuerte en este aspecto y esperemos que se recupere. Desde luego que nos unimos a ese deseo y deseamos la más pronta recuperación de don José Sulaimán, el Chagnono, un histórico del boxeo internacional, siempre con tremendas aportaciones para el boxeo.
Y desde luego que, bueno, pues nuestros mejores deseos y la mejor de las vibras de todo este equipo de Box Azteca. Sí, deseándole lo mejor, es un peleador, es un señor que demostró que con mucha garra metió al boxeo en el gusto de la gente, porque era muy difícil poderlo colocar hasta donde ahorita está. Así es que si tuvo esa garra, tiene que tener la garra para levantar y seguir adelante. Así que nuestro ánimo y todos nuestros mejores deseos. En el cuadrilátero, señores, la Pantera Gurrola y Tony DeMarco. Tony DeMarco vive un momento muy importante, Lama. Que esté presente Freddy Rolls va a ser importantísimo. Ya la presentación de Jimmy Lennon Jr. Gurrola. And his opponent across the ring on my left, fighting out of the red corner, wearing white trunks with red trim. He weighed in at 143¾ pounds. Y su oponente en la esquina roja, vestido en calzoncillo blanco con franja roja, pesando 65 kilos, 200 gramos. With a record of 29 wins, 3 losses and 1 draw, he has 22 wins coming by way of knockout. Tiene un récord de 29 victorias, 3 derrotas y un empate, con 22 ganadas por la vía del knockout. Damas y caballeros, aquí está el ex campeón mundial CMB peso ligero de Tijuana, Baja California. Demos la bienvenida a Antonio Tony DeMarco. Ahí está, señores, la presentación estelar por parte de Jimmy Lennon Jr. Duelo más que interesante, Lama. Quiero contarte, Sara, Antonio DeMarco fue campeón mundial en 2011 cuando le ganó a Jorge Linares. Hubo otro Tony DeMarco, campeón del mundo, el bombardero de Boston. En 1955 le ganó a Johnny Sexton y fue campeón welter. Después perdió en la primera defensa contra Carmen Basilio. Sí, yo creo que Tony DeMarco tiene esa gran posibilidad de generar algo más dentro del boxeo. Es cierto, vivió una situación de querer accesar a todas las peleas posibles para generar la mayor cantidad. El cansancio viene, la mala preparación también. Tony es un hombre que tiene actitud arriba del cuadrilátero, Julio. Sí, claro que sí, Carlitos. Es un muchacho, la verdad, como persona me cae muy bien, muy responsable de sus actos, y creo que nos va a regalar una muy buena pelea. Bueno, señores, sonó la campana. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Un campeón domina el cuadrilátero. Tecate, patrocinador oficial. Evita el exceso. Arrancó ya la contienda y tenemos aquí a Antonio Tony DeMarco vistiendo la pantaloneta en color de blanco. Los vivos son en rojo a su costado, mientras que la Pantera Gurrola vistiendo la pantaloneta en plata y azul, y con vivos en negro a los costados. Aquí los tenemos en Tijuana, Baja California. Ya había regresado Tony DeMarco después de haber perdido el título ante Adrian Broner. Lo hizo bien precisamente aquí en esta ciudad que lo ha arropado. Está en este proceso de reconstrucción de una carrera que seguramente dará muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y por lo pronto ahí conecta con violencia con la mano izquierda. La rapidez será fundamental esta noche para Tony DeMarco, gran campeón mexicano. Así es, fíjate, Rodolfo, que si algo me gusta a mí de Freddy Rolls es que hace los peleadores sumamente agresivos y sumamente rápidos. Creo que esperemos que bajo la tutela de Freddy Rolls le saque pues toda esa estamina, todo ese gran potencial que Tony tiene de Marco. Exacto, bueno, pero también hay una cosa, ¿no? Tampoco Freddy Rolls es mago, ¿no? Todo depende, no hace milagros. No hace milagros, todo depende del peleador. ¿Algo me quieres decir, Lama? Sí, que Freddy Roach estaba en el rincón enemigo cuando ganó el título Antonio DeMarco. Freddy Roach estaba atendiendo al venezolano Linares. Así es, y por lo pronto aquí ya presenta ya una hemorragia importante, sí, en la boca y en la nariz esta Pantera Gurrola. Ahí, merced al castigo que ha propinado al arranque de la contienda, Tony DeMarco, bien metiendo la mano izquierda, alcanza a conectar con violencia. Aquí Tony DeMarco, otra vez metiendo la mano derecha, Marco Antonio Barrera. Haciéndolo muy bien Tony DeMarco, desde su larga guardia zurda, ahí vemos cómo le agarra el 1-2, bien plantado él. No se espera a ver qué está haciendo el Jesús Pantera, lo está agarrando y agarrándolo con sus combinaciones. Quiero aprovechar para felicitar al titán de los pesos, chicos, que le acaban de avisar que va a ser papá Moisés Fuentes. No me digas, pues felicitaciones precisamente para este chico que, bueno, tiene su pleito contra Donnie Nietes. ¿Qué sabes, Marco?
Pues están todavía ya la Organización Mundial de Boxeo le mandó un escrito a Donny Nietes en la cual no puede hacer otra defensa, sino tiene que ser con Moisés Fuentes, así es que vamos a empujar para que así sea ya más tardar por marzo. Por lo pronto, aquí Tony De Marco sigue castigando. Saludos a todos los furiosos tuiteros que nos siguen a través de @BoxAzteca7. Tony De Marco está manejando bien la contienda. Saludos para Jeb Salvador, también para José María. ¡Qué golpe! Alcanza a conectar aquí Tony De Marco. Ni siquiera alcanzó a visitar la lona, pero el impacto fue tan brutal que Juan José Ramírez se toma la licencia de aplicarle la cuenta de protección y parece que puede llegar aquí el final de la contienda, aunque la campana está muy próxima. Vaya manera de explotar aquí de Tony De Marco. Terminó el primero. Ahí está, señores, la Pantera Gurrola lastimado. La marca de Marco y vean el golpe que se lleva. Fíjate que esas combinaciones las estuvo tirando Antonio De Marco desde que empezó el episodio. Ahí ese volado como que lo tenía guardado ahí. Sí estuvo bien que el referee le contara, sí, que sí, no alcanzó también a tocar las cuerdas, pero sí se fue lastimado. Pero ve nada más, cortito hacia abajo a la mera mandíbula. Vaya golpe que le tiró ahí Antonio De Marco, que demostró que aparte de que tiene muy buenas hechuras, parece que está agarrando ya un poco más de pegada ahí con Freddy Roy, porque sí es un peleador que tiraba muchas combinaciones y eso, pero no ponía mal de un solo golpe a un peleador. Julio, ahí se ve la técnica y el movimiento de cadera. Es cierto, el puño lleva la potencia, pero el giro en ese momento lleva el peso específico del sí, cuerpo. Sí, es lo que te decía, Carlos, es lo que me gusta de Freddy Ross, que le saca todo el potencial al peleador. Definitivo, suena la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, 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 Lamita. 10 puntos para Tony De Marco, 8 puntos para el Pantera Gurrola. Yo esperaba que el Pantera iba a mostrar algo. Oh, él puso no sé si todavía pueda. Se le arrancó con todo Tony De Marco, le mete combinación 1-2 y termina otra vez por tocar el rostro. La Pantera se quiere cubrir como puede. Anda mal, físicamente anda mal, le están pegando en serio. Trata de esquivar los golpes, pero necesita no solo esto, lanzar lo que puede la Pantera para quitarse de encima a un Tony De Marco esteta al 100%. Rebota en piernas y lo va encerrando hacia las laterales. Intenta otra vez, vean a Tony De Marco. Poco a poco, no termina por acelerar el cuerpo. Lo que acelera es las piernas para tratar de meterse en zona. Y la Pantera trata de hacer algo más, pero verdaderamente poco puede hacer, Julio. Sí, fíjate, se está viendo el trabajo que realizó con Freddy Ross. Se ha visto muy bien Tony De Marco, se ve muy seguro, se ve bien asentado tú, Carlitos. Sí. La verdad que eso no, como decía Marco Barrera hace ratito, antes lo mirábamos un poco brincolín, su golpe no llevaba tanta potencia, ahora como que su golpeo ha mejorado demasiado. Sí, lo decía perfectamente en la marca de Marco Barrera, al momento genera un golpe en corto, pero con toda la potencia. Intenta otra vez y la Pantera ya se empieza a defender. Se ocultó en tres ocasiones después de que Tony De Marco le anunció que iba con volado de izquierda. Trae una hemorragia grande. Sí, no para de sangrar la Pantera, Lama. Antonio se esfuerza por hacerlo bien, por hacerlo bonito, por trabajar con golpes muy ortodoxos y bien pensados hacia dónde van. El trabajo es impecable hasta el momento. Intenta otra vez. La Pantera se mete, ya logró contactar otra vez de nueva cuenta al propio Tony De Marco, pero vean cómo está Tony, intenta meter y lo hace perfecto, rechaza y lo hace metiendo con la izquierda, dura y poderosa hacia el pecho, termina por rebotar a la Pantera, otra vez estudiando al rival, moviendo los brazos, tratando de mantener la guardia, y lo que hace justamente Tony De Marco es no dejar de mandar justamente la derecha, intenta nueva cuenta y terminó por colocar buen gancho lateral, se esconde y busca la rendija para poder meterse, Julio. Sí, fíjate, creo que haciendo muy bien las cosas, no se debe descuidar Tony De Marco, porque una bala perdida por ahí, Carlitos, y no me lo vayan a sentar ya sabes, ¿entiendes? Tony tolera y soporta, es cierto, ha perdido por nocaut técnico, pero sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Te escucho, Marco. Sí, lo veo muy sereno, a Tony De Marco, a pesar de que ya lo tiene muy lastimado ahí del rostro, ya lo mandó a la lona, no se abalanza, no se agasaja, no dice, ya lo tengo, voy encima de él, todo lo contrario, sereno, va caminando ahí despacio, lo agarra con ese jab, esa mano derecha, rematado de la mano izquierda ahí, le hace la finta y se la cambia arriba. Sí, la verdad es que otra vez, aún así entró sabroso. La izquierda escondidita, bien ubicada, bien lanzada. Mete la derecha, senta la izquierda y vean cómo Tembeleque se queda ligeramente la Pantera Gurrola. Escupe el protector bucal en un momento muy complicado que confunde también a Juanjo Ramírez. Y Juanjo termina por pararle el combate, Lama. No sé qué decirte, Carlos. Tendría que verla 15 veces. A ver la repetición, porque a mí me parece que podía seguir la pelea.
ahí lo tiene y se para Tony De Marco y dice, se las ofrezco en este inicio de temporada. La pegada así es, que dice, tiene poco, Tony poquito, la poco, poquito, no, ni lo pediste muy bien. No, muy bien. Se vio perfecto, caramba. La forma de ir trabajando, me gusta este chico. La reconstrucción que empieza a hacer va a ser importante. Juntamos las marcas, la marca de Marco, la tarjeta de Don Lama y la magia del campeón. Bueno, la verdad, para mí se vio impresionante Tony De Marco. La verdad, creo que se notó el cambio, la verdad. Este es el principio. Esperemos que le siga yendo bien tú, Carlitos. A veces, si las cosas no funcionan en un principio, creo que mejor se debería salirse, pero la verdad, lo vimos sumamente muy bien. Y ve cómo entra con el golpe. Gira de tal manera el puño que logra esquivar la guardia, Marco, y entra con los nudillos importantes. Sí, a mí me gustó. Ya salió más sereno. Ya las combinaciones no las tiraba nada más para agarrar la distancia ni nada, sino las tiraba con todo, ¿eh? Tiraba ese jab y la mano izquierda ya iba, pero si... con todo para poderle rematar ahí, como vimos, cómo casi le arranca la cabeza a un Jesús Pantera Gurrola, que quería más, pero no tenía caso, porque ya ahí la diferencia la había marcado Tony De Marco. Segunda oportunidad de ver a Tony De Marco a través de Box Azteca 7, pero también de que abra nuestra gran temporada 2014. Vemos que Tony De Marco tuvo esa serenidad, tuvo esa calma. Los entrenamientos, esos escenarios de trabajo durante días terminan por grabarse y generan memoria muscular y mental, Ama. La calidad de la pelea no depende del largo de la pelea. En este caso fue un asunto breve, resuelto bien por Antonio De Marco, donde pudimos ver que está en óptimas condiciones para retomar esa carrera. A los 28 años tiene mucho futuro y se convierte en un activo para el boxeo mexicano. ¿Qué virtudes le ves a Tony, Julio? La verdad, Carlitos, creo que es un peleador bastante versátil, se puede decir. Boxea, se faja, pero sobre todo me gustó mucho cómo manejó su distancia. Es un peleador bastante alto para su división y creo que supo manejar muy bien la distancia. Eso es lo que me gustó más. Campeón no le tiene miedo a nada. Tecate, patrocinador oficial del box, continuamos. Patrocinador oficial del box, regresamos. Estamos ya con Antonio Tony De Marco, quien le está diciendo a Marco Antonio Barrera, ojalá que pueda ser como tú. Gran pelea la que diste esta noche. Se ve que estás haciendo un trabajo interesante. ¿Cómo te vino este cambio precisamente en tu esquina ahora con Freddy Roach? La verdad, muy bien. Le doy gracias a Dios, primeramente. Le doy gracias a toda esta gente bonita que vino a apoyarme. Y le doy muchas gracias a Freddy, Marvin y Ernesto que me acompañaron a Tijuana. Hicimos un excelente campamento y creo que poco a poquito estamos entrando en ritmo y queremos cosas grandes. Como soñamos mucho, tenemos que trabajar. Muchísimas felicidades. A mí me gustó el cambio. Yo te vi caminando más sereno, con más potencia. Antes tenías que tirar nada de 3, 4, 5 golpes para poder hacerle daño al rival. Y ahorita con un solo volado lo mandaste a la lona. Sí, la verdad... También excelente preparación con Justin, preparador físico que me puso Freddy, excelente trabajo de él, rápido nos puso en peso y créeme, agarramos mucha fortaleza y eso fue un mes. Vamos a esperar otro campamento, otros 2 meses, a ver cómo nos sentimos. Ganaste también en velocidad, Tony. ¿Qué vendría para ti? Porque ya fuiste campeón del mundo, Adrian Broner te quitó el título, lo pierde con el chino Maidana. ¿Te gustaría enfrentar a este peleador argentino que está de moda? Mira, la verdad, por eso me motivé más todavía, porque veo que en el boxeo no hay invencible. Solo fue una mala noche mía y con todo respeto, Broner me ganó bien, pero esto sigue adelante. Y claro, ya fuimos campeón del mundo 2 veces, estamos abiertos para cualquier oferta, solo hay que trabajar y yo hago lo que mi empresa me diga. Pues ahí está, señores, compañeros, vamos con ustedes hasta la posición de ringside. Hay un hombre que quiere regresar a los primeros planos y tiene los argumentos para hacerlo. Vamos con ustedes. Adelante, Charlie.
Gracias a Rodo Vargas y a Marco Antonio Barrera y, por supuesto, felicitaciones a Tony DeMarco. Nosotros a punto de despedirnos y todo este gran vendaval de emociones acompañados en nuestro inicio de temporada 2014 con un gran invitado como es Juan Manuel Márquez. Juanma, gracias por estar con nosotros aquí. Estamos ya al momento de despedir. ¿Qué te ha parecido lo que ha sido el inicio de Box Azteca 7? ¿Qué tal, Carlos? Eduardo, Julio, gusto saludarlos como siempre. Gracias. Yo creo que un gran inicio, una gran función. Una pelea muy impresionante, la de Betillo Gutiérrez, sí, contra Abner López. Muy buena pelea. Un regreso de Marco también muy bueno por nocaut. Yo creo que es una función redonda, una función muy buena que los aficionados disfrutaron. Julio. Juan Manuel, a ver, pues ya sácanos de dudas. ¿Cuánto vuelves otra vez ya? No, ahorita estamos analizando y ver. Yo creo que es una decisión difícil. Yo por mí, yo me siento bien, pero yo creo que ¿te gustaría volver a pelear con Brandy? Con Bradley sí, sería buena opción, pero hay que esperar, ¿no? Hay que ver qué viene. ¿Te propusieron Provodnikov como alternativa también? ¿Es posible o no es posible? No, yo creo que ahorita a las alturas de mi carrera nosotros estamos hechos de retos. El reto para mí es el quinto título de frente de división, como sea yo lo quiero conseguir. Y Provodnikov es un gran peleador, no le quito mérito, pero bueno, ¿qué ganaría yo peleando con él? Podría ser escalón. ¿Qué ganaría yo? Pues dicen, Juan Manuel, que la motivación de los boxeadores es el hambre. Tú no tienes hambre, ¿verdad? No, yo creo que siempre he sido un peleador que se cataloga porque deja todo arriba del ring. Sí. Soy un peleador de coraje, pero al final de cuentas yo creo que el esfuerzo que nos ha costado dejar todo arriba del ring me ha dejado mucha experiencia, pero también hay que ver, no hay que servirle de escalón a un peleador. No le quito mérito a Provodnikov, que es un gran peleador, pero bueno, yo creo que ganarle o pelear con él no ganaría nada. Bueno, en este caso entonces dejas un personaje, que sería Timothy Bradley. ¿Estás apuntando por eso? Sí, yo creo que sería la mejor opción. Vamos a ver si llega a concretar. Yo encantado, muy contento de poderlo hacer y hay que esperarnos a ver qué es lo que viene, ¿no? Por lo pronto, empezar a entrenar, que es lo más difícil, ¿no? Después de un descanso, empezar a entrenar es difícil. Bueno, vamos a ver ya cuándo empezamos a entrenar y a ver qué es lo que viene. Juanma, te agradecemos enormemente tu presencia aquí. Sabes que se te quiere. Gracias, Eduardo. Y, por supuesto, nosotros. Así abrimos esta gran temporada, justamente el 2014. Box Azteca 7 promete y promete demasiado. Y la gala donde aparezca Juan Manuel Márquez, o las galas donde esté Juan Manuel Márquez, el apoyo de los mexicanos estará justamente aquí en Box Azteca 7. Gracias, Juanma. No, gracias a ustedes. Saludos y buen feliz año para toda la gente. Definitivo. Julio, nos vamos. Un saludo para mi madre. Un beso. La mitad. Saludos y hasta pronto. Pásela muy bien. Buenas noches, buena suerte. Hasta luego.